La Comisión Organizadora Electoral 2015 del Partido Acción Nacional y el Comité Directivo Estatal de este instituto en Oaxaca presentaron la lista preliminar de los candidatos a diputados federales por el Blanquiazul. El presidente de la Comisión Electoral, Esteban Ortiz Rodea, señaló que la lista plurinominal del partido quedó de la siguiente manera. En primer lugar, Diana Perla Peña. En segundo lugar, Luis de León Martínez. Tercer lugar, Alejandra García Morlán. Cuarto lugar, Héctor Salinas Mendoza. Y en quinto lugar, Gerardo García Enestroza. De igual forma, el Distrito 8, Oaxaca de Juárez, estará representado por Sergio Bello Guerra y el 9 de Santa Lucía del Camino por Javier Barroso. El presidente del partido en Oaxaca, Juan Iván Mendoza, señaló que es el resultado de una contienda pacífica que fortalece al partido. Sin embargo, la lista final estará en las próximas horas en el Comité Ejecutivo Nacional. Todo en orden, ¿sí? No hubo algún incidente que pudiéramos señalar siquiera, todo estuvo en paz. Insisto, hoy después del resultado tuve la oportunidad de comunicarme con algunos liderazgos, con la gente que participó, y la verdad es que toda la disposición de seguir trabajando para que Acción Nacional triunfe en las próximas elecciones. Ante la inseguridad que se visualiza en las próximas elecciones y la desconfianza de la población en los partidos políticos e instituciones, Mendoza Reyes exhortó al gobierno del estado a brindar las condiciones necesarias para un proceso electoral pacífico. Estamos claros de que efectivamente hay un alto grado de desconfianza de la ciudadanía para con algunos institutos políticos, para con algunos actores políticos, y justamente por eso hoy Acción Nacional, no solo aquí en Oaxaca, sino a nivel nacional, estamos comprometidos con nuestra vocación de servicio. Estamos justamente cuidando mucho nuestro proceso. Cabe destacar que alrededor de 6,000 militantes participaron en dicha contienda y, según el presidente del partido, hay fuertes posibilidades de ganar 6 distritos. Con imágenes de Rafael Vargas, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.